encontré un montón que andan ahí queriéndoles sacar los trapitos a la pitonita, pero esta no se va a poder. Así que vámonos mejor al primer bloque del día de hoy y luego regresamos. Una vez me contó una divina que el cristal de su bonada es mía. Cuidado. Señora pitonisa, mi mamá me dará el Blackberry hoy. Que el cristal todavía la divina, que de ella me enamoraría. Sus ojos. Ay, ahí está mi poder, metí. Hubo interferencia, pero uy, que ahí me pegué el guirro. Mira, papacito, tu Blackberry, ¿lo querés hoy? No. Ni mañana, ni pasado, ni a saber cuándo, porque. Escucha, tu pobre madre ahí le andan toseando a mami los Blackberries y luego le echan la culpa de que los anda marteando y ella se anda endeudando. Y no, papacito, no. Primero estudien, criaturas, estudien y dejen de exigir tecnología, que no pueden agarrar un lápiz y ya quieren andar agarrando un Blackberry, ¿sabes? O sea, otro bloque, mejor otro. Una vez me contó una divina que el cristal de su bonada es mía. Una vez me contó una divina que el cristal de su bona decía, cuidado. ¿Cuánto tiempo la pitonisa y Sander y Anaí van a estar en este programa? Ella me enamoraría, sus ojos de agua cristalina y su voz que me seducía. Ah, ¿cuánto tiempo? Bueno, ¿cuánto tiempo tiene Sherry Taylor en los medios? Saquemos cuenta. Bueno, pues entonces el triple de Cherry Sheila, eso es lo que tiene la Anaí, la Sander. Yo voy a emigrar pronto, pero voy volando más y más alto cada día. Así que muchos quieren que nosotros desaparezcamos, pero van a desaparecer todos ustedes antes de que desaparezcan ellos. Así que, next. Una vez me contó una divina que el cristal de su bona decía. Cuidado. Señora pitonisa, ¿quién va a ganar el Mundial de Sudáfrica 2010? Creo que no sabía la divina, que de ella me enamoraría, sus ojos de agua cristal. Mira, voy a irme con esto de Sudáfrica 2010. Hay un pulpo en Sudáfrica que le atina a todo. Yo tengo una perra que le atina, yo solo le pregunto y esa perra le sabe a todo. Es como que la mano... No, la mano izquierda, porque es una perra loca, ¿verdad? La que me ayuda. Entonces vamos a ver, este mundial lo gana Latino, la pitonisa, lo vamos a ganar España. Lo vamos, no, porque eso no es en España. Pero sí, yo creo que lo va a ganar España. Si no gana, pues échenle la culpa a la perra coja que tengo por ahí escondida abajo de los grandes faldones de la pitonisa. Así que vamos a ver quién le atina. Y como lo digo, nosotros vamos a seguir evolucionando. Me regresé a la pregunta. Porque me siguen, aquí me están haciendo chiste de que cuánto va a durar. Vamos a evolucionar, vamos a recargarnos, aunque sea de pox, pero vamos a seguir adelante. Así que me cansé de estos bloques, estuvieron bien aburridos el día de hoy. Esperamos mejores mañana. ¿Sí?